proyecto Celtia nace a partir de la idea de un productor asturiano, un hombre que se llama Juan Taboada, que llama a unos compositores clásicos, principalmente a mí y a un chaval llamado Fernando también, para que compongamos música clásica, pero siguiendo una estética celta, y tratemos incluso de incorporar ritmos electrónicos a todo esto. Y entonces nos ponemos a escribir los temas, al principio pues en partitura, siguiendo los patrones que nosotros conocemos de académicos, y luego llamamos a músicos folclóricos, a músicos de grupos celtas, para que vayan interpretándolos y a partir de ahí van madurando. Y una vez que los tenemos y los hemos ensayado, iniciamos una postproducción de música electrónica. Entonces al final es una mezcla de tres estilos muy distintos: música clásica, música celta y música electrónica. La música clásica se cuece junto a un piano, la música electrónica junto a un ordenador y la música de grupos folclóricos generalmente en el estudio. Este proyecto ha sido una mezcla de todo. Las partituras nacieron junto a un piano, luego se desarrollaron en los locales de ensayo junto a los músicos y luego una etapa muy larga de trabajar con ordenadores. Ha sido una mezcla de todo eso. Una vez acabadas las partituras en verano, en septiembre empezamos a buscar los músicos. Algunos lo encontramos en algún pueblo por alguna referencia de gente que conocíamos, algunos los localizamos en bares. Empezamos a encontrarnos con ellos y nos encontramos con la sorpresa de que no sabían leer partituras. Con lo cual empezamos a desarrollar un procedimiento. Les cantábamos las canciones, ellos las memorizaban y luego las iban tocando. Y al tocarla, pues claro, el recuerdo no era exactamente literal, con lo cual empezaban a entrar ya modificaciones de carácter folclórico en las melodías que originalmente habíamos diseñado. Y ahí se fue, digamos, fue el proyecto ganando en naturalidad. La parte académica la teníamos, fue ganando en naturalidad y un poco de veracidad, de autenticidad de música folk. Y el último paso ya fue, una vez que lo tuvimos todo, contactar con un músico electrónico, estuvimos buscando diferentes referencias y al final encontramos a un chico pues que vivía por y para la música electrónica, que nos ayudó a darle ese último toque tecnológico a la música. Había que meterle cosas que hoy en día se hacen tradición, que en un futuro va a crear lo que la tradición fue en su momento, cuando la gente tocaba instrumentos, violín, gaita, instrumentos tradicionales. Pues ahora, hoy en día, hay nuevos instrumentos en los que hay que apoyarse para que la tradición continúe viva y que no se quede estancada. O sea, es básicamente seguir creando una tradición de lo que hay.